El teorema de Pitágoras crea una relación entre los lados del triángulo y su área en proporción. Su concepto es esencial para la trigonometría. Gracias a él se conectó álgebra y la geometría. Vino John Napier revolucionando algoritmos por las propiedades que surgen hablando en logaritmos. Empujando el desarrollo a ordenadores y los dejas permitió simplificar operaciones muy complejas. Empujando el límite algo revolucionó. Es la definición en derivada en cálculo. Y es que fue Isaac Newton quien hizo esto notable. La relación del cambio de función entre variables. Al igual que la ley de la gravedad como un poeta unificando de lo micro hasta en la órbita en planetas. Y es que la fuerza de atracción es proporcional a sus masas, pero inversamente al cuadrado de sus distancias. Existe raíz de menos uno extraordinario, solo que la respuesta es ida imaginario. Así propuso Euler girando en el reflejo de los ejes reales a estos números complejos. La estadística se encuentra en este mundo natural. Así propuso Gauss con su distribución normal. Con el comportamiento de grandes grupos salientes en función de una variable de proceso independiente. Esta ecuación diferencial da una ecuación de onda. Como una propiedad cambia a través del tiempo en forma. Describe la propagación de dinámica en fluidos y unifica fenómenos desde la luz al sonido. Va del dominio tiempo al dominio de frecuencia imprescindible en la física, la ingeniería y la ciencia. Para estructuras de ondas que lo puedas comprender, se encuentra en la serie transformada de Fourier. Vino Navier-Stokes y su expresión matemática, sentando las bases con la hidroaerodinámica. Explica la mecánica de fluidos que encierra, desde la medicina hasta los carros de carrera. El fenómeno electromagnético y es aplicable gracias a la elegancia de ecuaciones de Maxwell. Electricidad y magnetismo en relaciones fue lo que dio avance a telecomunicaciones. Boltzmann aportó algo esencial en la práctica llamada la segunda ley de la termodinámica. Y es que la entropía crece en sistemas cerrados, el universo tiende a ser más desordenado. Einstein y su ecuación cambió la física en verdad, sentando la teoría de la relatividad. La masa es energía y viceversa también queda, ambas son dos caras de una misma moneda. Schrödinger describe en lo minúsculo del caso la evolución temporal de una partícula en espacio. La ecuación representa la probabilidad en sí que en un tiempo determinado la partícula esté ahí. Hay leyes matemáticas rigiendo transmisión y Shannon lo describe en teoría de información. Mide el contenido de un mensaje y lo describe hasta qué punto puede comprimir la información que pide. La condición inicial podría afectar el resultado si es que el sistema es sensible y eso es teoría de caos. El origen puede formar una figura asombrosa y esto también se conoce como efecto mariposa. La ecuación Black-Scholes permite a profesionales de finanzas valorar sus derivados iniciales. Da una idea para cuándo comprar y vender y a qué precio específico se lo debería hacer. Hay fórmulas con pi no solo en su circunferencia, sino en series infinitas, probabilidad y ciencias. La identidad de Euler que es simplemente poesía, que aplica campo de comunicación a energía. La fórmula de Riemann calcula números primos y hasta cuántos de esos hay por medio de su camino. Es una función Z relacionando detalle y para probabilidad está el teorema de Bayes. Dirac conectó dos conceptos de calidad, el de la mecánica cuántica y la relatividad. O sea, pequeña escala y que sea muy veloz en sí. Fue el primer paso para descubrir el bosón de Higgs. Hay comportamiento en partícula elemental y las fuerzas que hay en el universo tal cual. Todo esto se resume a una fórmula que nos habla y es el lagrangiano del modelo estándar. No tienes que entender cómo es que funciona todo, solo alégrate de estar subido sobre sus hombros. Hablo de la ciencia que es más que un conocimiento, es una forma de pensar y expresar lo que hay aquí adentro.